Unas nemlo manik awahat we ensok naka sam soka push naka we sam are chapat kore et naka kaina kore et naka waa kore et ku awus pach katulkat we kasahat naka ona unas nemlo manik re pakom lo korwal pari we pakom lo korwal re kulwal maya korwal shi makas chipam la kamanik lo pakom korwal du push kat acharik lo unas kamanik na unas pakom lo korwal la pach lo we lo kuho unas gunak kake unka arwa unas nem gunak kake at unas nimak kamanik chipam mi kishimak as y quiero har hat na wat alinguach hani wa Pedro López y la pachlo un kawana kore kilo kana chugunak we hat mang shatona halpu akai wan de na tehkina waram na tehkina na wilan na kishma re kasan ka argo yahur. Reciba un atento saludo de la comunidad lingüística Pocomam, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, a través de Canal 5 de la red de cable de Telepalín. En este programa, Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida, mi nombre es Pedro López. Como siempre, cada miércoles tenemos un espacio con usted para compartir, para dialogar, para darle a conocer algún tema en particular. Sin embargo, en cada uno de los programas pues hemos tenido algunos invitados. En esta oportunidad tenemos a alguien en particular que me voy a permitir presentarle de manera breve. Él es Salvador Pacach Ramírez, el licenciado Salvador Pacach Ramírez es un maya profesional tzotzil, también es un ají, contador del tiempo. Él es maestro de educación primaria urbana, es licenciado en psicología, es magíster en Derechos Humanos de la Universidad Rafael Landívar y tiene un doctorado en Educación. Desde su experiencia laboral, también es importante mencionar que ha sido auxiliar departamental de la Procuraduría de Derechos Humanos, ha sido consultor para la Dirección de Calidad y Desarrollo Educativo de DICADE, asesor profesional especializado en la Coordinación de Formación Inicial. También ha sido coordinador de educación y promoción de Kulwiljol Tzpashil de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, jefe de interculturalidad en la Dirección General de Educación Física, director departamental de Educación de Guatemala Occidente y también ha sido asesor en presidencia de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, asesor de dirección, Dirección General de Educación Física actualmente. Docente titular en la Universidad Rafael Landívar desde el año 2000 hasta la fecha y también es locutor en la radio Voz de Atitlán 101.9 FM y también radio Fejer de 1420 AM. Y podemos seguir diciendo mucho del licenciado Salvador Pacach, toda una trayectoria, todo un personaje también, todo una gran persona que también ha sido parte de esta transformación social. Pero también quiero dejar el espacio a Lic Salvador. Salvador Pacach, reciba un atento saludo de la comunidad lingüística Pocomam. Gracias por aceptar nuestra invitación. No es la primera vez que nos encontramos. Su apoyo hacia la comunidad lingüística Pocomam en su momento a través de la licenciada Magdalena Pérez Conguache y hasta la fecha ha sido muy significativo. Lic Salvador, un saludo para nuestra población que nos sintoniza a través de esta red de cable. Amo, Nakmel Teushik, Chiba, Chalal, Malu, López, Chika, Erwanquil, Tinamital, Mokaj, Rishin, Ajuinak Pocomam, Eshkola, Palakha, Eshkonat, Eshkonkaj. Nahnela Kinukush, Tenzihon Kahur Mahibkin, Nahnela Kinukush, Tenchol, Stenuk, Stentun, Stenyak Nachivach, Nak Kinchop, Nak Nubnuan, Nak Nubluan, Nak Kinzu, Srih Katsokbal, Srih Kabanibal. Hun rotili wachuch alal, kishruanqil, nitsu khabrach echal. Khabraqih, nimlaqqih, loqlaqqih, nimlaqsaq, nimlaqqqum. Maltiyo sirqa, nakhbih qawatit, nakhbih qamam. Niksipaqchik hun qih qadeh, hun qih qasamaq. Nukwaqchik, nukbenchik. Kiqako shokhtapa, shinaqa. Shakhkutupak, shokhqatra loqlaqqa. شقبيخ شقتشر شتقتيخون كهور ماخ كوكين قتشالال أخ بقمم إخاك أرشت قبن خبرر ماخ خبرر قير قسكينو كوش أنها دور كاتشر مرس كو إخ لارا إشان قوش بامتي تشال هي
نيون غير روتيلي واتش بام غير اتعال مالتيوش كارا قسكن بي قسكن وكوش كين كخيك أخور مخ إوكين كاميك. Un atento saludo para usted, hermano Pedro López. Otro atento saludo para los que integran la parte técnica de la comunidad lingüística Pocomam. Y por supuesto, un cordial saludo a todas las mujeres y todos los hombres que pertenecen al territorio Pocomam, pero especialmente a los que viven en Palajá. De alguna manera hemos estado en comunicación desde que tuvimos la oportunidad de ingresar al trabajo ahí en la Kulbil Yoltuit Pashil por el año 2005. Ahí coincidimos con precisamente la hermana expresidenta de la comunidad. Ahí hicimos nuestro aporte desde nuestra experiencia, desde el trabajo de los idiomas mayas, a partir de lo que dictan las leyes, las normas, y de la manera también de cómo hacer desde los sistemas educativos, desde los espacios públicos, privados, y desde la identidad que manejamos, ustedes Pocomam y la mía Chutujil. Así que es un especial saludo para ustedes en este día, en donde nuestra abuela Luna nos marca que estamos en la máxima expresión energética del Sagrado Fuego, que siempre lo he dicho que es nuestro teléfono de comunicación, o nuestro medio de comunicación para vivenciar ese pensamiento cosmocéntrico con las grandes abuelas y los grandes abuelos. Quiero aprovechar enviar un saludo a las grandes Ajteja y los grandes Ajteja Pocomames, pero especialmente de Palín, a quienes tengo el honor de conocer a algunas y algunos, y quienes vivencian y practican esos principios y esos valores de las abuelas y los abuelos. Es un gusto compartir con usted, hermano Pedro, y pues estamos para compartir eso mismo que dijo usted al principio de nuestra experiencia, porque afortunadamente cada quien va adquiriendo, va desarrollando experiencia, y es lo que se comparte, es lo que se dice, para que las nuevas generaciones también fortalezcan su identidad lingüística, su identidad cultural, su identidad étnica, y que estén siempre orgullosas y orgullosos de ser nietas y los nietos de los Pocomames, de los Chutujiles, de los grandes y eternos sabios mayas. Gracias, Lic Salvador, por sus palabras, por ese atento saludo también, que será bien recibido por nosotros desde la comunidad lingüística Pocomam como institución, pero también como comunidad lingüística, como un pueblo Pocomam. Y en relación a esto, Lic Salvador, desde la experiencia, ¿qué opina usted? Y quizá al breve, porque ya iremos a nuestra primera pausa, el tiempo nos apremia, pero ¿cuál es la opinión que merece en relación a la lucha de los pueblos indígenas en materia de derechos lingüísticos, puntualmente en este caso sobre los idiomas mayas? Ya podemos hablar desde su idioma maya, desde otro que conoció o que estuvo también a cargo desde la Academia de Lenguas Mayas, o cual fuere más la experiencia, pero ¿qué opinión merece esta lucha particular que se ha tenido en materia lingüística en nuestro país? Pues ha sido una lucha difícil, porque hay que reconocer que el Estado de Guatemala se organiza de tal manera que, si bien es cierto, hay toda una estructura jurídica y hay documentos y hay ley que marca el quehacer institucional, por ejemplo, de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. A pesar de eso, la lucha ha sido difícil, precisamente por un detalle, que es que a la diversidad lingüística y cultural existente en Guatemala, no todos la observamos y valoramos eso como una riqueza. Es más, nuestra propia gente, y no quiero acusar a los pocomames, pero por lo menos en algunas comunidades, es más fácil aceptar que el aprendizaje de un idioma maya en un ambiente del pueblo ladino que en el mismo pueblo maya. Eso lo recuerdo muy bien cuando, en el momento de la reforma educativa, cuando cachiqueles, tzotujiles y quechés teníamos la tarea de convencer a comunidades mayas, y efectivamente
el pensamiento aquello de que el idioma, ¿para qué lo vamos a aprender o para qué nos sirve? Entonces, en aquellos tiempos había cierto, no tanto valor como ahora, pero la lucha ha sido difícil desde ese campo. Pero lo más llamativo es que estadísticamente somos la mayoría en este estado de Guatemala. Pero llama la atención de que no estemos unidos. Llama la atención de que no unamos energías para demandar la, precisamente el cumplimiento de nuestros derechos en el caso de nuestros idiomas y caso de las identidades como pueblo, expresiones culturales, expresiones de identidad en este país. En conclusión, ha sido difícil, pero ha habido lucha. Y tenemos que, como que tenemos el desafío de esta unidad, que lo pregonamos en teoría, pero que todavía nos falta ponerlo en práctica. Gracias, Lic. Salvador. Creo que es importante resaltar de lo que ha dicho. Se nos hace más fácil optar por lo que nos está bombardeando que resistir con lo que hemos sobrevivido durante mucho tiempo. No nos cambia, regresamos enseguida con el licenciado Salvador Pacach, es nuestro invitado especial del día de hoy, así que usted no cambie, que regresamos enseguida. Nos nimlo comunico hatway en so kakushna kawitsam na ka wilam na kai washlo no hulko para kai washlo para kamaniklo po kom orwa dukush ni kacharik hulko lu lagunak lu khana imas Salvador Pacach de khuna gunak ke kamanikri kunan chipam shimak al ke kamanikri onam khar par kacharik chiri qarwa taqi chiri la maya kacharik kastaqi kasta irsan chiri. Gracias por acompañarnos en este programa Idioma Pocomam, esencia de nuestra vida, a través de Canal 5 de la red de cable de Telepalín. En esta oportunidad, conversando con el licenciado Salvador Pacach, toda una trayectoria, mucho que decir en esa trayectoria también. Estamos conversando un poco acerca de la lucha de los pueblos indígenas en materia lingüística. Y se hacía referencia en que a veces es más fácil aprender de lo otro y no de lo que, y no conservar por lo que muchos años nuestros padres, nuestros abuelos nos han heredado. En esa misma línea, licenciado, en relación a, en materia lingüística, usted ha estado en la Academia de Lenguas Mayas, seguramente ha tenido más de cerca o ha estado más en contacto de esas realidades, pero ¿considera que ha habido avance en materia lingüística ha habido un retroceso en la misma? Estoy hablando en materia de fortalecimiento de los idiomas mayas. Kara nqbih ken chosh pap nsohbat taqn qbih taqn qachol qsamax kibach e axtikunela ubnaq kamul taqbih nqbih chka tinatik ish tikto qsohbat khier kbih ots nagn qabantra nagnik tuch qabach nagr qatsil. Empiezo diciendo esto porque al decir en el primer bloque que la lucha ha sido difícil, todas las baterías se han cargado al sistema educativo, porque desde la escuela es donde se fortalecen la serie de conocimientos, donde se desarrollan las habilidades y destrezas para la niña y el niño. Recuerdo muy bien cuando estuvimos para el Ministerio de Educación y precisamente estuvimos cerca del área curricular de comunicación y lenguaje. Desde ese año, digamos 2000 a 2021, yo diría que ha habido cierto avance en cuanto a esa área específica del currículo nacional básico. Al haber, como,
como se habla de una paz lingüística en la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos, pero en Guatemala se puede decir que puede darse una justicia lingüística, en el sentido de que el área como tal fue planteada y ojalá se esté desarrollando así como fue planteado, en el sentido de que la L1 va a ser siempre el idioma materno. Y eso fortalece la identidad de la niña y el niño. Y le da el desafío al docente o a la docente de buscar esa fuente lingüística de cómo es ese idioma. Al tener niñas y niños que manejen el idioma materno como L1, entonces obliga a la maestra y al maestro de Palín, de Santiago Atitlán, para no hablar de otros municipios, de investigar precisamente qué consiste y cuáles lógicas maneja cada uno de los idiomas. Conocido el idioma, facilitado el idioma desde la L1 al segundo empate o al primer empate, en este caso, que es la L2. Y aquí es donde se entiende, y mucha gente se ha burlado de nosotros, que nosotros nos equivocamos cuando queremos traducir de nuestro idioma al castellano. Y entonces se nos dificulta, por ejemplo, la A con la I, la U, no sé si... Mi maestro decía, no te preocupes, Salvador, la A es mujer. Pero ya en la relación de lógicas nos cuesta. Y entonces son fenómenos lingüísticos y culturales que suceden en todos los idiomas. Y entonces el que maneja la lógica de los dos idiomas comprenderá que el que se equivoca en maya se va a equivocar en castellano y se va a equivocar en inglés. Pero hay mucha carga de discriminación para alguien que se equivoca en el idioma maya y pues hay muchas experiencias negativas, pero por lo menos dentro del sistema educativo nacional, el currículo nacional se desarrolla una justicia lingüística con la L1, con la L2 y con la L3. Y aquí quiero destacar el avance reciente, pero tiene que ver con personas, porque no sé, bueno, tengo la idea de que, pero la actual viceministra Evi es una experta en lingüística. Tiene un doctorado en lingüística, es profesional maya cachiquel y entiende la necesidad de desarrollar los idiomas, no solo mayas, sino xinga, garífuna, castellano y el inglés dentro del sistema educativo. Entonces, con ese entendimiento, con esa especialización, esperaría que el avance se vea más reflejado a partir de los esfuerzos que se han hecho con otras administraciones. Entonces, eso sería como el avance que debo decir, hablando, aunque aquí las comunidades lingüísticas, y no es porque esté hablando con ustedes, pero por lo menos la Pocomam, la Cachiquel, la Achi, esas tres diría yo que son las que tienen más presencia, o desde mi perfil, que tienen más presencia en las redes sociales. Eso quiere decir de que algo están haciendo, algo hacen para fortalecer ese avance dentro del sistema educativo nacional. Y en el caso del trabajo de la academia, reiterando esta situación, ese convenio de cooperación debe ser de manera institucional entre el Ministerio de Educación y la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala y hacer realidad. Por ejemplo, hemos estado en San José Petén y hemos planteado que el bono por bilingüismo sea el aliciente para que la maestra y el maestro, no solo el de aula o el de base, sino el de música, el de las artes, el del deporte, de educación física, utilicen el idioma para tener comunicación con las niñas y los niños. En sí, así viendo con ojos críticos, sí ha habido avance significativo. Por ejemplo, pasa que como soy Salvador y que cuando locuto hablo el idioma tzotzil, y entonces en mi perfil me llegan solicitudes a apoyarme con la traducción de estas palabras, porque la maestra del colegio tal se lo dejó a mi hija. Eso hace 10 años no sucedía, o sucedía
o no habían redes sociales, pero sucedía poco. Entonces, significativo, poco, pero sí ha habido un cierto avance positivo dentro del sistema educativo. Y aquí es donde la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, en su conjunto, porque no se trata de que si la Pocomam hace más, no. Todas debiesen de incidir, y más en aquellas comunidades en donde el idioma está en peligro de extinción. En conclusión, ante el bombardeo de las redes sociales, ¿cuál mejor medio? A mí me han alegado también, mira, Salvador, ¿por qué solo escribís en Chotujil? Ah, bueno, por lo menos ahorita me estás entendiendo. Antes solo en castellano hablaban, ¿y yo qué? Entonces, no es venganza, sino que utilizar las redes sociales para fortalecer el idioma y tener la comunicación con la familia, con los amigos, con la sociedad en general, en los espacios públicos, pero también en los espacios privados, para fortalecer ese avance, o digamos más adelante, esos avances que pudieran tener ese fortalecimiento de los idiomas en la sociedad guatemalteca. En esta parte, o en esa misma línea, hablar desde el Ministerio de Educación como una responsabilidad de Estado, porque desde la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, Acuerdos sobre Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, de eso, de como que de lo más reciente, nos habla sobre hacer educación bilingüe en este país. Y la misma academia tiene desde su ley el apoyar la educación bilingüe aditiva que realiza el Estado. Entonces es vinculante en ese sentido. Pero en esa misma línea, ¿cuáles siguen siendo las debilidades? Porque también hay que hablar de eso. Pareciera que no es agradable, pero hay que hablar. ¿Cuáles siguen siendo esas debilidades para seguir fortaleciendo o seguir sincronizándonos como pueblo? O si no es como pueblo, pero seguir sincronizándonos hacia este mismo fin, hacer educación bilingüe. Muy buena pregunta. ¿Y cuál ha sido el desafío? Yo recuerdo en el momento cuando yo ingresé a trabajar a la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, en la oficina central, y entré a una biblioteca hermosa, y habían documentos de las 22 comunidades lingüísticas. Entonces siempre se ha preguntado, en Guatemala hay magníficos documentos, pero se da un fenómeno mero especial. Hay suficiente material en idiomas mayas, pero el nivel de comprensión y entendimiento es para lingüistas. Ese desafío entonces tendría que ser llevar ese material al sistema educativo. El Pocomam tiene diccionario, tiene gramática, tiene guías metodológicas. Entonces, como que ese debe ser el primer desafío de llevar ese material, a la escuela o al centro educativo. Lo otro sería una debilidad que se ha visto, es precisamente dentro del Ministerio de Educación el bono por bilingüismo. No se supervisa, no se constata si efectivamente el maestro o la maestra, quien tiene una plaza bilingüe, efectivamente hace educación bilingüe. Entonces, esa parte yo diría que no todo está perdido, pero el ministerio como tal no constata esa parte. Y hay una pregunta interesante, Pedro, que siempre nos lo han hecho desde que tenemos noción del trabajo institucional de la ALMG. En realidad, la comunidad lingüística Pocomam, la comunidad lingüística Chotujil, ¿debiese ser educación bilingüe o debiese ser educación maya? Entonces, uno de los desafíos será fortalecer esa educación maya, porque no es lo mismo educación maya Pocomam a una educación bilingüe, porque hay tendencias de una traducción. Entonces, no se manejan las dos lógicas, no se manejan las dos culturas, siempre una cultura se impone sobre otra, y por eso es que hay abuelas que dicen, mira, dicen, no enseñé este idioma, porque si no te van a terminar molestando o discriminando hasta en tu propio idioma. Hay abuelas que lo dicen y abuelos que lo dicen, pero de manera amplia siguen siendo los verdaderos desafíos
Y seguramente cuando uno llega a la comunidad Pocomam, como cuando uno llega a la parte central de la academia, hay magníficos documentos, pero falta que ese documento llegue al sistema educativo y que se convierta en material de estudio para fortalecer el trabajo docente en el aula. Gracias, Lic. Salvador. Estamos abordando un tema bastante particular. Vamos a regresar enseguida. Usted no nos cambie, que este tema es algo que nos aqueja a todos. Si usted es docente y nos está escuchando en esta oportunidad, es una de las realidades que también usted debe de compartir. No nos cambie, regresamos enseguida. Unanim lo kamanik awahat na kawilan la kamanik lo pokom karual rupush kik acherik unanim kamanik hanah kamanik re pokom lo karual rupul wal maya karual ishim bakash pala kamanik lo chokpa kasang kawirsa chokpa kasang kakar chokpa arbula pachlo na kakar garu kasa lo pakach re hanah situhil na rehla ang kohok pana la kamanik nap kamanon kaar kasren rila arah chirik la kamhik re pokhtanik re hanah Orwal, chupam ishimakal bila kasnak na marilis na wash na karbo pa kutanik pa kaya orwal chahe na karo na kutanik panrulok na kacharik na maya kutanik na kakarano marilis siya kuna wash. Antes de irnos a la pausa, uno de los grandes temas que causa ruido de alguna manera y que no todos estamos entendiendo a cabalidad. Hablamos de una educación bilingüe, pero no es lo mismo hablar de educación bilingüe que hablar de educación bilingüe intercultural. Pero aún es más distante hablar de una educación maya, porque en esa línea nosotros como pueblos indígenas tendríamos que hacernos una autoevaluación, tendríamos que hacer un análisis profundo, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y de todo lo que estábamos platicando, Lic. Salvador, lo que está ocurriendo en este momento, hacer educación bilingüe, porque se ha dado un fenómeno también que muchos docentes, y hay que entender la realidad lingüística de nuestro país, en el tema de Pocomán, por ejemplo, muchos docentes se han empeñado a enseñar un vocabulario y se me termina el vocabulario y digo, ya enseñé todo, no sé qué más dar porque ya se me terminó el vocabulario. Ahora, el niño ya sabe decir rojo es kia, ya sabe decir que el árbol es che, pero y luego la pregunta era, y nosotros cuando hacíamos proceso de formación docente, pero el niño ha entendido que rojo posiblemente dentro de una lógica tenga que ver con pasión, con amor y con esos detalles, pero que ya tenga que ver con la energía del Padre Sol, con el nacimiento del Padre Sol. Entender esos dos mundos es necesario hacer esa recapitulación de acuerdo a lo que usted ha mencionado, pero hay un segundo factor, un segundo fenómeno. Se está llevando la educación bilingüe, se está llevando la enseñanza de un L2, un idioma maya, pero hay un fenómeno que ocurre, el tema de la traducción. Pareciera que estamos hablando ahora en un idioma maya, pero estamos tomando toda la estructura del idioma español, estamos tomando todo lo que está en español, solo que ahora lo estamos diciendo en maya. Pero entonces estamos perdiendo una lógica detrás de. En este último planteamiento que le estoy haciendo, ¿cuál es su opinión, licenciado? Precisamente cuando tuvimos la oportunidad de ser director departamental de educación, de entrada con la viceministra en aquellos tiempos, la hermana Virginia Takam, de una vez le pusimos Dirección Departamental de Educación Guatemala Occidente Bilingüe Intercultural. Y entonces, tres idiomas interactuando. El Pocomam, por el área de Mixco, el Cachiquel, el área de San Pedro, San Juan, San Raimundo, y el castellano, que es todo el área en la jurisdicción de la departamental. Pero ya al traducir ese bilingüe intercultural, en cachiquel es pacaitzohbel o pacaitzabel, es decir, en dos idiomas. Pero lo intercultural es pacainauj, es lo que exactamente decías. ¿Para qué le sirve al niño que ahora rash es verde? Ah, entonces aquí viene la relación del idioma con el pensamiento cosmocéntrico del pueblo maya. Rash es Rashvunak. Ah, Rashnakil, la belleza de la madre naturaleza. El Bahlam, el Kabawil Balam,
Es decir, con aprender el Rash ya lo mete al mundo verde, pero el mundo verde desde el pensamiento maya. Entonces, mi opinión es, si la educación es automática, pierde su sentido. Entonces, ¿qué mejor la educación que se hace desde el contexto? Y hay una interesante pregunta que hicieron de cómo se relaciona tal actividad con el uso del idioma. Lo hemos experimentado en el Oshlahuj Nahuj, o en el Oshlahuj Nahuj, que es exactamente en Palín. Lo experimentamos con un grupo de estudiantes y no es lo mismo aprender de la cosmovisión maya en libros, en folletos, que estar vivenciándolo en un altar ceremonial. O sea, no es lo mismo. Entonces, igual sucede con el idioma. Entonces, mi opinión es que entre más contextualizado sea el aprendizaje del idioma, pues le va a servir precisamente para la vida. Gracias, Lic Salvador, y que el idioma nos sirva para la vida. Eso es elemental. La educación debe de ser para la vida. Educar por la vida, desde la vida y para la vida, esa debe de ser la línea. Y el idioma está perfectamente en eso. En lo último que usted estaba abordando, también sabemos que usted es un contador del tiempo, un guía espiritual, un ajij, en relación a este ejercicio, a este trabajo, a lo que usted también realiza, ¿cómo es que se ha dado el tema del idioma a través de esto? La pregunta en concreto ¿es lo mismo desarrollar un toj, una ceremonia, en idioma español que desarrollarlo en su idioma maya? ¿Qué es lo que ocurre en ese aspecto? No es lo mismo. Y aquí quiero dar el valor a las dos relaciones que yo tengo con Palín como pueblo. Antes, en mi trabajo como educador en derechos humanos, tuve la oportunidad de estar en el programa número uno de Radio Kaunakesh. Recuerdo muy bien, y yo creo que por eso me gusta la música del sabor primaveral de Guatemala, diría. Lo recuerdo muy bien. Era un disco el que sonó muchos minutos ahí en Radio Kaunakesh. Pero ese era, digamos, parte del desarrollo de la lucha de los pueblos en cuanto a sus derechos. La vinculación era la voz. Pero en el campo de la cosmovisión también guarda una relación con Palín, porque aprendí de la sabiduría de Ajá de Palín. Entonces, de entrada quiero reconocer eso, quiero darle el valor al pensamiento de las abuelas y los abuelos de Palajá Palín. La pregunta es, y eso me recuerda a un ajij que había perdido su cachiquel. Él llegó y dice: buenos días, señor, gracias por esta oportunidad de estar frente a ustedes. Agradezco por la piedra, agradezco por el maíz, agradezco por la vida. Y todo lo decía en castellano. Y entonces un hermano se me acerca a mí y dice: mira, y el hermano no habla cachiquel. Yo creo que sí lo hablaba, pero por estar fuera de Guatemala lo perdió. Y entonces, en vez de criticarle y en vez de decirle: mira, recupera tu idioma, el hermano que hacía la pregunta y conmigo comenzamos a decir: pasados años, el referido hermano, que es ajij también, ahora ya casi su comunicación es en el idioma cachiquel. Entonces, para él fue un desafío lingüístico recuperar ese idioma. ¿Con quién? Con la abuela y el abuelo. Y entonces, he aquí la diferencia entre educación maya y educación bilingüe. La ceremonia es maya, por lo tanto, lo tenemos que hacer en el idioma maya y no llegar a la traducción, porque seguramente les voy a dejar con la duda, o por lo menos con la pregunta: ¿será cierto o es conveniente este planteamiento? A la edad que estamos manejando y la experiencia energética, hay toda una confusión si en el pensamiento maya se manejan dioses, si el pensamiento maya es teocéntrico. Y la respuesta es no. La respuesta es que en la cultura maya, en la cosmovisión maya, no somos teocéntricos. Entonces, no, ya no tenemos que decir ajau, porque si decimos ajau, nos estamos refiriendo a un dios. Mientras que el libro fundacional
el Pobug nos habla de las abuelas y los abuelos. Entonces tenemos que pluralizar ese respeto, ese valor a las grandes abuelas y a los grandes abuelos. Lo estamos diciendo y tenemos que entonces que, como por ejemplo la crítica que nos hace, ¿por qué para el Belejé algunos estaban en Belejé y otros estaban en Lajú? ¿Y por qué unos 40 días y después otros después de esos 40? ¿Y por qué allá por el norte de Huehuetenango, en vez de que estén en Abash? Entonces, el desafío es esa unidad que yo les contaba al principio. Si sabemos que el Huachaquipatz se celebra, se conmemora, se practica, se respeta en la misma fecha, estemos en Patzún, en Jacaltenango, en Cobán, en Palín o en Atitlán, hay también un desafío de fortalecer la identidad. En conclusión, no es lo mismo ceremoniar en el idioma castellano que ceremoniar en el idioma maya, porque la lógica del agradecimiento, la lógica de la comunicación, no se pueden traducir como, por ejemplo, ¿nosotros somos sacerdotes mayas? No. ¿Nosotros somos guías espirituales? No. ¿Y entonces qué son? Ajá. Y que lo más cercano es contadores del tiempo, de la luna y el sol. Entonces, no es lo mismo hacer un toj, un kotzej, un shukulem en idioma castellano que en idioma pocomam o en tzotzil. Wilik ehka stoje kasun kawaran, natika kashamam hatapan kashtang, maret shakuna watch, na kunkaon hanahtok, na kunkaon hanahtok, na unampan kashlang, na unampan korwal, pan korwal, chasok chakasun na ursan, na tsirsan, chasok chakasun na oram, pan kashlang, wulupach in kampong la kastokelu, wulupach in halkong la kastoke, halkong la no och chiri, wure, kirohat haarna kawulan la kamaniklo, la kaywalo, wukom korwal lupushka kacharik, rekurit hat haarna kashamam. No es lo mismo hacer nuestra ceremonia, encender nuestras velas, comunicarnos con nuestras energías a través de nuestro propio idioma maya que hacerlo en idioma español, y es entendible, son dos lógicas distintas. En esta oportunidad el licenciado Salvador Pacach también nos está orientando, estamos aprendiendo de alguna u otra forma, y es importante y elemental este tipo de charlas porque es de la forma que también vamos expandiendo y vamos haciendo conocimiento, vamos creando nuestros propios saberes. Pero también el licenciado Salvador también ha sido una de las personas que ha impulsado fuertemente el juego de la pelota maya, que también es otro de los elementos, una de las acciones, uno de los quehaceres de la población maya antigua en este caso, y que hasta ahora también ha sido una lucha poder rescatarlo, impulsarlo y fortalecerlo, porque son situaciones muy complejas paralelo a ello. Vamos a seguir abordando este tema con él en este último espacio que viene, después de esta breve pausa que vamos a hacer, así que usted no nos cambie, que regresamos. Yoshtisha kamicha uhat ya hurticha uko pokom lo korwal pokom korwal lupushka kacherik na kargoru si mas Salvador Pacach de na de lancho korwal chiri la kuhtanik chiri la korwal chiri kargor la re kargor pues na re kaka korwal kare na gulak de chupa adu anam chupa na kastake adu anam de kamanik gulak na kasre la kakarampan kakorwal kamayat talah la konek kamayat talah pangkashlang luego la pelota maya deja las chicas a reunir de acá son algo chirigro en ti. Antes de irnos a la pausa habíamos platicado un poco que Lic Salvador, dentro de lo mucho que ha hecho, también ha sido uno de los impulsores del juego de la pelota maya, pero vamos a dejarle el espacio a él para que nos indique cuál ha sido esta experiencia en este sentido, en esta área, cuál, porque seguramente ha sido algo novedoso también para muchos de quienes no conocen, pero ¿cuáles han sido como las gratas experiencias en este esfuerzo? Maltiosh, Nakasha Habra Chua, Trich Tzaniem, Shin, en Makatie, Habra Tzaniem, Nukot Chkavach, Nimlachna Och Shin,
لقلاخيخ لقلاخ قواتيت إيك نقاسل كتاكور نقوت تشكيبات أكالا كولا فوقا خابرا خون تانيام شكيي أكنا تيباكنا شبام خون ملاخبوخ لقلاخبوخ رمن آن بوبوخ لا بلوتا مايا como un deporte milenario, científico y ancestral, pues tiene su origen milenario, más de 3.000 años, y forma parte de esta cosmovisión que estábamos hablando en el anterior bloque. ¿Cómo surge la necesidad de fortalecer, de desarrollar la pelota maya como deporte? Surge en el año 2006, cuando el gobierno de Guatemala impulsa una vivencia de la interculturalidad en educación física, en deporte escolar y en recreación escolar. Entonces la pregunta fue, de los deportes que el maestro o la maestra de educación física enseña en la escuela, ¿cuál de esos deportes es originario de Guatemala? Y resulta de que el fútbol, el baloncesto, la gimnasia, el ajedrez, el voleibol, el balonmano, el judo, el karate y otros deportes resultan ser de otras culturas. Y entonces, a partir del trabajo institucional de la unidad de interculturalidad, se propone que dentro de la guía de la clase de educación física se inserte la pelota maya y que la maestra y el maestro de educación física tenga la oportunidad de desarrollarlo. Efectivamente, se logró que en la guía de la clase de educación física aparece el contenido de pelota maya como unidad alternativa. ¿Qué esto qué quiere decir? El profesor o la profesora, la maestra y el maestro puede enseñar baloncesto, pero igual puede enseñar pelota maya. Y entonces la experiencia es que fuimos con el gremio de educación física y aquí resalto el valor de un Pocomam que es Ever Hilario Sasso, originario de Santa Cruz, Chinautla. Él junto a un jugador de Palín, que fueron los que dieron los primeros pasos junto a Eduardo Tacatic en el Ministerio de Cultura, él de ser jugador de pelota maya y de ser maestro de educación física, vino a trabajar en la Dirección General de Educación Física y él, con su calidad de MEF, maestro de educación física, y al ser jugador de pelota maya, fue como más convencimiento para el gremio de educación física. Entonces, el trabajo de Hilario Sasso sirvió para insertar dentro de la guía de la clase de educación física la pelota maya. Entonces, se impulsa en el sistema educativo la práctica de la pelota maya, pero en la versión de antebrazo, que es una modalidad pues, adaptada, digamos, a la capacidad y a la edad de las niñas y los niños. Y desde 2006 a la fecha, de alguna manera se ha impulsado este deporte para que la clase lo tenga como tal dentro de educación física. Pero últimamente ha tomado mucho valor la pelota maya en su versión cadera. Y algo interesante que ha sucedido es que la Mesoamérica Unida, México, Guatemala, El Salvador, Belice y Honduras, se están desarrollando campeonatos denominados Copa Mundial de la Pelota Maya. Y, por ejemplo, que los beliceños que tienen algo de la Gran Bretaña y que hablan el inglés, pero igual tienen relación con los Achis, resulta que pues, salieron mejor jugando la pelota maya que los mismos de Guatemala. Y entonces decían, y no que Guatemala era alma de la pelota maya, sí, pero en los deportes pasa eso. No siempre gana el país quien crió este deporte. Entonces, al final, el proceso del desarrollo de la pelota maya como deporte, digamos, ha sido interesante, pero no ha sido completa, porque necesitamos que el gobierno como tal o el Estado como tal, pues, se va a demostrar o se capacita el docente de educación física, pero a la par se necesita todo el material necesario, como en los idiomas mismos, ¿no? Porque Pedro va a ir a una comunidad Pocomam y el maestro lo primero que pide es el material. Y entonces, igual sucede con la pelota maya, la DIGEF, ¿con qué nos va a apoyar? Ah, bueno, entonces, a nivel de centros educativos, me ha gustado la experiencia de un movimiento juvenil que se llama Ahtsuk,
Ellos son jóvenes que estudian la carrera de perito forestal en 12 departamentos de Guatemala y ellos, al darse cuenta de que la pelota maya era un deporte, tomaron la sabia decisión de que el deporte uno que se practica en los centros educativos de Edumaya, del movimiento juvenil Aksuk, es la pelota maya. ¿Qué quiere decir esto? En Cahuinaquel, en Santiago Atitlán, en donde los centros, son denominados mayas, el deporte por excelencia debiese ser la pelota maya. Y no es que el fútbol o el baloncesto sean malos, no, sino que todos tienen el mismo valor y todos desarrollan habilidades y destrezas. Y entonces, de manera institucional, la pelota maya está incluida dentro de los contenidos que desarrolla la maestra y el maestro de educación física. Mucho que decir, mucho que hablar en relación a esto. Como pueblo maya tenemos que cohesionarnos también, vernos como uno solo y seguir en esta lucha, porque básicamente la población indígena o la población maya de este país se ha caracterizado por las distintas luchas: la lucha por el territorio, la lucha por el agua, la lucha campesina, la lucha en materia de derechos lingüísticos, derechos culturales. Y es que la población maya podemos decir que ha tenido también muchos avances. El que tengamos una Academia de Lenguas Mayas de Guatemala, considero que es uno de los avances que quizás nos hace falta bastante, que quizás hace falta también cómo cohesionar, cómo interactuar o cómo sumar esfuerzos seguramente. Que contemos con una DIGEVI también es un esfuerzo. Que tengamos una viceministra de Educación Bilingüe Intercultural, una doctora en especialista en lingüística, por ejemplo, usted lo hacía mención, eso es uno de los grandes avances, que tengamos a personas como usted dentro de una instancia promoviendo estos aspectos de nuestra cultura, estos son avances. En lo último, para ir cerrando, Lic Salvador Pacach, ¿algún mensaje que pueda dejarle a la población en relación al sentimiento de ser maya, de ser, en nuestro caso, Pocomam, en nuestro caso, ser Tzutzujil, y el tema de seguir hablando nuestro idioma? Pero si lo perdí, ¿cómo lo recupero? Y sobre todo, ¿por qué debo de recuperarlo? El tiempo es suyo. Kimbih chibau chalal, tinati bi, tinati kish. Kokabi, ekola pkach, ekola koh, ekola takashoy, ekola koyoy, ekola chup. Habrabi ah, kshin. Katie kata itakn kbih takn knatah kibih y kata katie kaksak sokbat. ¿Qué quiero decir con esto? Conozco personas, afortunadamente ya pocas, que no les gusta el apellido que tienen. Bueno, por coincidencias, pues el tuyo y el mío, el segundo, pues no son mayas, López y Ramírez, no. Pero los tenemos, y entonces negar nuestro apellido es como negar la sangre, en el caso mío, de mi mamá. ¿Cómo llegó el Ramírez a mi familia? Hasta ahorita no sé. Pero el Pacach sí lo tengo de pura cepa, aunque en cachiquel y en zipacapense sé qué significa. Pero es lo primero. Debo sentir orgullo de ser parte del pueblo y cultura maya, empezando por mis apellidos. Todos los apellidos tienen un origen, no son apellidos raros, no son apellidos de menos valor. Y lo decía con el hermano Antonio Benicio Ross Montejo. Hay apellidos que son traducidos. Koj es de León. O sea, si lo quieres decir en Pocomam es Koj. Y si lo quieres decir en castellano, es de León, pero todos tienen un significado especial. Y al hablar del idioma, lo que siempre he dicho, y cada vez que puedo digo, ¿cuál es la vergüenza de hablar el idioma? Estás en la iglesia evangélica, estás en la iglesia católica, estás en cualquier denominación religiosa, o estás excelentemente en el espacio energético de la ceremonia maya, el idioma es trascendental. A la juventud, siéntanse orgullosas y orgullosos de ser mayas. Traten la manera de buscar ayuda con la abuela, con el abuelo, con el que habla el idioma. Y si les da tiempo, vayan a las comunidades lingüísticas y pregunten, miren, no tienen un material en donde se diga cómo se dicen los colores, o y recuperar prácticas como, por ejemplo, ofrecer pom en la mañana, por la tarde,
cada 20 días, tengas o no tengas dinero, ofrecer tu ceremonia. Porque esa es la identidad de la otra gente que dice, ah, Pedro López es Pocomam. Por lo tanto, él habla idioma Pocomam, hace su ceremonia y practica principios y valores de las abuelas y los abuelos mayas. Ya vemos algunos, por supuesto, pero no todos estamos metidos en esta cuestión de la vivencia cotidiana de la cosmovisión maya. Takkimbig, cuando yo digo en tzotzil, tanatakish es no sientas vergüenza. Sí que es que se ríen de mí, no, ¿por qué? Y en los mejores espacios, repito, en redes sociales me dicen, Salvador, ¿por qué en tzotzil? Porque es mi idioma. Salvador, y cuando hablas en radio, ¿por qué tzotzil? Porque es mi idioma. Salvador, cuando estás en Radio Fejer, ¿por qué tzotzil? Porque es mi idioma, me siento bien. Y entonces es un desafío también, como lo digo, se lo digo a mi suegra, que es cachiquel, también aprender la originalidad del idioma. Porque hay comunidades en que, no sé si en Pocomam sucede, pero hay idiomas que son, meten más palabras en cachlán que en el propio idioma. Entonces, ¿quién no va a entender, por ejemplo, que digan, es que yin que wojón wit huevito? No, el huevito viene samuloa. Yin que wojón wit panito. No, wit panito nak wit cachlán guay. Pero ese es el trabajo, como nos decía alguien, mira, la comunidad lingüística tiene mucho trabajo. Hay gente que dice que habla el idioma, pero lejos de hablar el idioma, no lo hace tan bien. Entonces, obviamente son desafíos sociales, desafíos institucionales, pero a la juventud de Palín, a la juventud que observa este programa, a la juventud, a las nuevas generaciones, muy agradecido por esta oportunidad. Pues hablar de lo nuestro es interesante, pero tenemos varios desafíos, Pedro. No sé qué nos pasa como pueblo, no solo como idioma, no solo como cultura, pero apenas tenemos representación política en este país y somos la mayoría. Estamos mendigando cosas al Estado y somos mayoría. Entonces el desafío de la juventud es creamos en nuestra propia gente, ¿sí? Démosle valor a nuestra propia gente y no nos hagamos como los top, los cangrejos que dicen que se agarran de los pies y que no dejan avanzar. Quizás no lo hagan los top o los cangrejos, pero esa es la alusión que hace mucha gente. Entonces, pocomames, tzotzuquiles, cachiqueles, tipacapenses, xincas, garífonas, qué lujo sería que un día de estos, ese gran pueblo originario de Guatemala o los grandes pueblos originarios de Guatemala, nos unamos y esta cosa va a cambiar, seguramente van a cambiar, y yo tengo la fe que antes de que me vaya a otras dimensiones, pues tengamos el poder desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, como decía don Abraham Lincoln. Malú, que es Pedro en mi tzotzil, Maltiosh, gracias, que no sería el original, gracias, dicen los lingüistas, pero puedo decirte Tinkamowaj, Amo Jumur, Amo Kamur, Amo Oshmur, Tioshti, Nubinak, Ajpokomam Reshin, Palakha, Tzka, Nikach, Tnamet. Muchas gracias, Pedro, por la entrevista, y seguimos aprendiendo, seguimos respirando con las energías de la abuela Luna y el padre Sol. Dios, Dios ti, Dios está Salvador, Dios le rum, estuviejar con Dios, Dios abujat, le shabula la camaniclo, nuevejan Pedro López, le ponlo corval, una natichot inca, arcanquin yahur, le encargoticho, compach. Gracias, Lic Salvador Pacach, por habernos acompañado. Será hasta una próxima. Mi nombre es Pedro López, de la Comunidad Lingüística Pocomam. En este programa, Idioma Pocomam, Esencia de Nuestra Vida, será hasta una próxima, que volvamos a encontrarnos.